familias del Perú, bienvenidos a Aprendo en Casa. Yo soy Denise, los saludo como siempre aquí para acompañarlos en este programa que produce el Ministerio de Educación para que las niñas y los niños del nivel inicial continúen aprendiendo desde casa. Esa semana estamos en la experiencia de aprendizaje que se llama Saber Comer para Sentirme Bien. Así que nos vamos a divertir mucho en este programa porque vamos a descubrir cosas juntos y vamos a hacer volar nuestra imaginación. Les pedimos a los padres que acompañen a sus hijos e hijas, escúchenlos, respondan sus preguntas y aprovechen para cantar y divertirse jugando con ellos. ¿Ya estamos listos? ¡Sí! Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué aprenderemos hoy? ¡Buenos días, Denise! Camote, traje algo para ti. ¿Una sorpresa? ¿Para mí? ¡Wow! Como esta semana nos has traído ricos alimentos para el desayuno, hoy decidí traer algo muy especial y delicioso para ti. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Una riquísima chirimoya. ¡Wow! ¡Gracias, Denise! ¡Me encanta la chirimoya! ¡Mmm! ¡Tiene un olor delicioso! Es una chirimoya muy especial porque es del jardín de la casa de mi mamá. Ella tiene un árbol del chirimoya y recolectamos estas hoy. ¿Qué te parece? ¡Wow! Gracias, Denise. Gracias, gracias. La guardaré para compartirla con Juanita. Cuando un regalo viene con amor, es mejor si lo compartimos. También traje una para ella. ¡Wow! ¡Le va a encantar! No sabía que tu mamá tenía un árbol de chirimoyas. Un chirimoyo en su casa. ¡Wow! Sí, también tiene unas plantas pequeñas, hierbas aromáticas como el orégano. Para ella es muy importante sembrar y consumir algunos alimentos de su jardín. ¡Oh! Sammy tiene un huerto en su casa y de ahí obtienen algunos alimentos. Ese huerto es de la familia. Muy bien, Camote. Pero hoy Sammy descubrirá cómo hacer su propio mini huerto. ¡Ruf, ruf, ruf! ¡Escuchemos! ¡Escuchemos! Llegó el momento de imaginar y disfrutar. Papi, ¿qué haces? Sammy, estoy limpiando la casa. ¿Ah? Pero estás ahí sentado mirando la ventana. Sí, hijita. Es que me detuve por un momento a mirar a tu mamá que está trabajando en la huerta. A ver. Me gusta ver cómo se dedica con tanto amor y cuidado. Hasta les habla a las plantitas. Si el huerto de nuestra casa está tan lindo y lleno de alimentos saludables, es por el cuidado y esmero de tu mamá. Se le ve muy feliz. Sí, sí, lo disfruta mucho. Papi, tengo una idea. ¿Qué cosa, Sammy? Yo también quiero hacer mi propio huerto. Un mini huertito. Ah, es una gran idea. ¿Me dejas ayudarte? Me encantaría que lo hagamos juntos. Sí, papito. A mí también me encantaría. ¿Por dónde podemos empezar? Primero, ¿qué necesitamos para que crezcan las plantas? ¿Recuerdas? ¡Sí! ¡Semillas! Muy bien, Sammy. Vamos a la cocina a buscar. ¿Y dónde se guardan las semillas, papi? Aquí. Papi, ese es un limón. Dentro de este limón están las pepas, las semillas. De esas semillas, adivina qué puede crecer. No creo que una papa. Debe ser un limón. Así es, la planta de un limón. Además de ser muy bonita, ayuda a que la casa huela delicioso. ¿Sembramos limón en tu mini huerto? ¡Sí! Vamos a sacar esas pepas. ¿Y ahora, papi? Vamos a pelarlas y ponerlas en esta macetita con tierra. ¡Sí! Listo. Entre 9 y 15 días irán asomándose los primeros brotes de nuestras plantitas. ¿Y ahora, papi? ¿Qué más puede ir en mi mini huerto? Mira lo que encontré. ¡Frijoles! ¡Claro! Podemos colocar frijolitos en un algodón y esperar a que germinen para sembrarlos. Necesitamos 5 frijoles.
un poquito de algodón y un vaso transparente. ¡Listo! El primer brote aparecerá en un par de días. Como lo hicimos en este vaso transparente, podrás ver cómo crecen las raíces. ¿Dónde podemos poner nuestro mini huerto? En un lugar de la casa donde caiga luz. ¡Ya sé! Bajo la ventana desde la que estabas observando a mamá en el huerto. ¡Vamos! Aquí está perfecto. Papi, ¿tenemos más cajones de madera como los que usamos para los zapatos? Tal vez podría llenarlos de tierra y poner más semillitas. Imagínate si siembro orégano, romero, albahaca. ¡Qué rico! Sammy, qué idea tan genial. Cuando cocino, podría venir a tu mini huerto. ¡Hagamos eso! ¡Sí! ¿Qué hacen ustedes dos aquí saltando como conejitos? ¡Mami, mami, mami! ¡Mira! ¡Mira! Papá y yo estamos haciendo un mini huerto. Una versión pequeña del huerto que tenemos afuera de la casa. ¡Ay, qué maravilloso, hija mía! Estoy muy orgullosa de ti. Cuidar un huerto grande o pequeño es una gran responsabilidad. Lo sé, y lo haré con mucho amor y dedicación, como lo haces tú. Gracias, mi niña. ¡Uy, miren la hora! Ya es momento de ponerme a cocinar. ¡Qué rico! Y nosotras podemos seguir trabajando en tu mini huerto. ¿Quieres? ¡Sí, mami! Papá, mamá, adulto que acompañas a la niña o al niño, toma un lápiz y papel y escribe esas preguntas para que lo conversen al final del programa. La primera, ¿qué decidieron hacer hoy Sammy y su papá? Repito, ¿qué decidieron hacer hoy Sammy y su papá? Y luego, ¿qué semillas sembraron? Repito, ¿qué semillas sembraron? Llegó el momento, aprendemos cada día. Recuerden que este es un programa creado para el nivel de educación inicial. Ese mini huerto de Sammy va a quedar muy bien. No solo llenará la casa de colores y ricos olores, sino que dará alimentos que podrán ser usados en la cocina. ¡Wow! ¡Como el huerto de la casa de tu mamá, Denise! Así es, Camote. Sembrar y cosechar nuestros alimentos es una gran satisfacción. A mí me hace sentir muy feliz cuando como frutos de la casa de mi mamá, que sé que han crecido rodeadas de amor, como las chirimoyas, que te llevarás hoy para Juanita y para ti. Se lo vas a poder dar a ella misma, porque ha venido a visitarnos hoy. ¡Hola, Denise! ¡Hola, Camote! Juanita, gracias por acompañarnos hoy. ¡Qué hermosa se ve esta chirimoya, Denise! ¿Sabías que nuestros alimentos no solo vienen de las chacras, huertos o granjas grandes, sino que también pueden ser sembrados y cosechados en casa? ¡Juanita! ¡Hoy Sammy empezó a hacer su mini huerto en casa! ¡Ah! ¡Yo quiero hacer mi mini huerto como Sammy! ¿Ustedes también, niños y niños? Quiero hacer con ustedes un pequeño proyecto en casa. Vamos a sembrar frijolitos, así como lo hizo Sammy. Para hacerlo necesitamos 5 frijolitos, algodón, un vaso transparente, agua, nuestro cuaderno investigador. A ver. 5 frijolitos, algodón, vaso transparente, agua, cuaderno investigador. Muy bien, Camote. Primero, coloca algodón en el vaso, sin aplastar el algodón. Luego, coloca los frijoles con cuidado en diferentes partes del vaso. Evita que queden pegados o que queden todos en el fondo. Tienen que estar distribuidos. Agrega agua, poquito, para humedecer el algodón. Unas gotas, solo para humedecerlo. En tu cuaderno investigador, anota la fecha
en que han colocado el frijol en el frasco. De esta manera, será más fácil observar cómo va creciendo tu frijol día a día y dibujarlo. Coloca el frasco cerca de la luz, por ejemplo, en una ventana. Y finalmente, mantén húmedo el algodón y dale mucho amor. ¡Wow, Juanita! Muchas gracias por este proyecto. En sus cuadernos, investigadores pueden hacerle seguimiento de cómo va creciendo su frijolito. ¡Wow! Sí. Anoten cuando salen las primeras raíces o cuando aparece el tallo y las hojas. Juanita, quédate con nosotros. Vamos a escuchar una canción y sacudir el cuerpo. ¿Quieres? ¡Claro que sí! ¡De pie, niñas y niños! ¡Vamos a bailar! ¡Claro que sí! ¡De pie, niñas y niños! ¡Ruf, ruf, ruf! A mover el cuerpo. De la tierra de mi pueblo crecen frutos por doquier que sembraban mis ancestros y cultivo yo también. Voy juntando y agrupando diferentes ingredientes y preparo en familia platos con tradición. Ay, qué ricos tamalitos, papitas y camotitos, pachamanca, causas muchas y tacachos con cecina. Hay sabores para todos y son todos muy peruanos y con una rica chicha nosotros acompañamos. De la tierra de mi pueblo crecen frutos por doquier que sembraban mis ancestros y cultivo yo también. En el programa de hoy hemos reconocido los procesos de siembra y cosecha de los alimentos. Además, hemos descubierto cómo se puede cultivar en nuestra casa, dependiendo de los recursos y espacio que hay y los cuidados que requieren. Mamá, papá o adulto que acompaña a la niña o niño, conversa con tu hijo o hija a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué puedo cultivar en casa? ¿Qué alimentos compramos que podríamos sembrar y cosechar en casa? ¿Qué semillas tengo en casa? ¿De dónde vienen las semillas? ¿Qué cuidados debería tener? Luego de conversar, trabajan en el proyecto de un mini huerto. Ya tienen un frijol en un algodón. Ahora toca identificar qué elementos podemos usar para sembrar otras plantitas. Pueden ser envases de huevo, con botellas recicladas, latitas u objetos como tacitas viejas. Luego, conseguir las semillas que tenemos y armar un banco de semillas. Puedo recolectar semillas de tomate, palta, limón. Siembren sus semillas y denles cuidado y atención. Y todos los descubrimientos que hagan, anótenlos en su cuaderno investigador. Nos vemos en el próximo programa a esta misma hora para seguir aprendiendo juntos. ¡Hasta pronto! Si tienes tos, dolor de garganta, fiebre y dificultades para respirar, no tomes ninguna pastilla o jarabe sin recomendación de un doctor. Si en tu comunidad o cerca de ella hay una posta o puesto de salud más cercano, dirígete a ella de inmediato. En caso no haya ningún centro de salud, busca comunicarte con la microred o red de salud. Hazlo de inmediato. Ellos te dirán qué hacer. No permitas que el coronavirus entre a tu comunidad. Todos juntos venceremos. Recuerda, yo me quedo en casa. Gobierno del Perú. El Perú primero. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.